There are over 550 million firearms in worldwide circulation. That's one firearm for every 12 people on the planet. The only question is, how do we arm the other 11? Bueno, yo no sé si vosotros estáis al corriente de algunas particularidades de la situación sociopolítica africana, pero una de las cosas que llama mucho la atención es hasta qué punto es convulsa esa zona de los grandes lagos, que es el este de la República del Congo y algunos países pequeñitos, Ruanda y Burundi y Uganda, no tan pequeñito, pero bueno, también mucho más pequeño que Congo. Recordaréis las guerras de los años 90 entre Hutus y Tutsis y esas cosas que se leían tanto. Bueno, pues consistían básicamente en que este pequeñito país que se llama Ruanda, que es esto de aquí, había invadido el Congo. Curioso, ¿verdad? Bueno, pues este pequeño país invadió el Congo y se montó en una muy, muy gorda, con una catástrofe humanitaria brutal y una tontería. ¿Qué es lo que hay en esa zona del mundo? Bueno, lo primero que hay en esa zona del mundo es una densidad de población altísima. Entonces, ahí las concentraciones humanas son muy grandes y además están todas muy juntas. Eso hace que el territorio sea algo muy caro y que haya luchas por el territorio directamente. La segunda cuestión que hay, bueno, pues una serie de riquezas naturales que hoy por hoy han tomado un valor por algo. Y dentro de eso está lo que da el titular de ese periódico, una nueva rebelión en Congo amenaza la extracción de coltán. ¿Sabéis lo que es el coltán? Bueno, pues el coltán es algo que llevamos todos en el bolsillo. Bueno, ahí he subrayado una frase. Las guerras en el país africano han causado más de 4 millones de muertos desde el 94. Esta noticia es de 2007. El coltán es un mineral que debe tener algo que ver con el almacenamiento de energía. No sé exactamente cuál es su cometido dentro de un teléfono, nunca lo he sabido, pero ayer llegó la deducción que debe tener que ver con las baterías, con el almacenamiento de energía. Porque según cuenta la experta que entrevistan, pues es capaz de almacenar energía y luego devolverla a poner. Entonces debe ser ese el asunto. El que los europeos o los americanos llevemos teléfono móvil todos en el bolsillo supone una disminución de la población de millones de personas en África Central. Y, hombre, tampoco nos vamos a dar aquí de latigazo nosotros. Vamos a ser los grandes culpables de la cuestión, pero luego ponemos nuestro granito de arena, porque luego compramos un móvil que lleva dentro del contrato. Y es una cosa que yo no sé si sabíais todos, he visto caras de asentimiento cuando he preguntado si sabíais lo que era el coltán, pero me alegraría de haber traído esta diapositiva solo porque uno de vosotros no supiera que existe este componente de algo tan popular como los teléfonos móviles o la videoconsola. Bien, esto del coltán, que tiene que ver no solo el coltán, sino también los diamantes y también el oro, son unas riquezas naturales que probablemente los descolonizadores o las potencias coloniales del Congreso de India sabían que estaban aquí. No contaban exactamente qué se pasó en el teléfono. No me voy a idea de que alguien en 1885 pudiera prever eso, sino, vamos, Julio Verne. ¿Alguno más? Más allá de Julio Verne, no creo que en la época fueran capaces de imaginar que nos íbamos a comunicar con un aparatejo que llevábamos todo en el bolsillo. Pero sí sería tener previsto que había unas grandísimas riquezas naturales en el continente. Y todo aquel proceso y toda la descolonización posterior ha tenido como consecuencia última, pues, estas imágenes que vemos hoy de la vida africana. Eso que ahora si alguien se quiere pasear por África y va a pedir una visa, como va al Ministerio de Asuntos Exteriores a ponerse las vacunas o esas cosas, pues probablemente intenten convencerle 17 funcionarios de que así cosa lo que no se pedir. No se puede ir porque luego uno acaba pues, secuestrado 7 meses en medio del desierto o de cualquier manera. No es África un continente peligroso, en mi opinión, pero sí es verdad que hay sitios como los primeros y hay países que es mejor evitar. África es un sitio en el que aquel fenómeno descolonizador y aquellas fronteras de tiralínea y aquel reparto colonial de la conferencia de Berlín sirvió para que control por la metrópoli porque aquello iba a ser un caos permanente. Y ese caos permanente lo que provoca es que este tipo de escenas pues sean mucho más habituales de lo que ninguno desearía.
Hay un montón de grupos cuya supervivencia depende de esta actividad bélica. Son incontables los sitios donde existen los niños soldados y estas cosas, pues vienen la mayoría de esta zona del mundo. Además, eso cambia con el tiempo, porque hoy hay un régimen político en un sitio que permite una vida más parecida a lo que entendemos nosotros por la vida habitual, pero que dentro de 6 meses hay un golpe de Estado y en otro militar verde y se pone ahí delante, y aquí empieza a ser pues pasto de los traficantes, de los delincuentes y bueno, refugio de Dios sabe qué tipo de bandas, pero vamos, que hoy parece chocante que la cuna de la humanidad ofrezca imágenes de este estilo. Imágenes de este estilo que además no están nada lejos de suponer problemas. Tal vez el primer fenómeno importante que tiene que ver con este descontrol político, con estos acontecimientos políticos y con la población, son los refugiados. Hoy se están dando en África y se están dando día tras día movimientos ingentes de población de unos países a otros, incluso dentro de los propios países. Entonces, si vamos a un sitio como es Iberia, país muy convulso, ya digo, porque en principio tiene un origen absolutamente antinatural, es decir, que solo está acogiendo a antiguos esclavos que han sido sacados de otros sitios distintos de África y que han acabado todos ahí, por supuesto, aculturizados en una medida muy alta, porque durante cientos de años han vivido en América. Bueno, pues estos señores, junto con Sierra Leona, otro país también problemático, y Costa de Marfil, que actualmente está dividido en dos, un país al norte y otro al sur, que están en una guerra absoluta, pues fijaros hasta qué punto 9 gente de Liberia salen hacia Costa de Marfil, 360.000 en este momento, en 1994. Pero las guerras de Costa de Marfil, yo creo que empiezan en el 99, lo que hará que estos 360.000 refugiados de Liberia puedan volver a Liberia, pero no vayan acompañados de 500.000 de marfileños que también huyen de allí, ¿no? Y acaban obteniendo únicamente los recursos necesarios para la supervivencia de la ayuda humanitaria, que debe ser algo bastante incomprensible para un africano que no tenga contacto con la vida occidental. O sea, que tiene un avión y suelte unas cosas con un paracaídas, un paquete, un paracaídas, y aquello esté lleno de comida, debe ser pues alguna cosa tan incomprensible como un párrafo que no llegué a leer, pero que sí os escribí, que era aquel científico que se iba a las células de Turing con una bicicleta estática para controlar cuál era la potencia muscular de los primeros. Pues claro, los primeros es que se subían aquello de la bicicleta un poco extrañados, pero que no hacían nada de fuerza, porque aquello no era un trasto absolutamente inútil, uno tenía que sudar para no darse ni un milímetro, pero es que además que hacía ese trasto en medio. Entonces, muchas veces nosotros lo que pasa es que estamos mirando a esta gente pues con nuestro punto de vista, con todos los filtros que tenemos aquí en Europa, y no nos hacemos a la idea pues que muchos africanos no van a sacar un camino de un supermercado. Bueno, pues estos movimientos de población que ahí vemos que tienen a cientos de miles de personas implicados, de aquí para allá 700.000 que van para un lado, pero luego van para el otro, que dependen exclusivamente de la ayuda internacional, cuando lo vemos en un mapa grande de África, pues el pesar de las flechas tiene que ver con la cantidad de población que está implicada. Así que me temo que si los genetistas quieren entender la expansión bantú, ahora o nunca. Porque si este tipo de movimientos de población se generaliza y se da durante, vamos a poner, los próximos 100 años, dentro de 100 años, seguir la pista de cualquier característica genética diferencial que nos pueda hablar de cuál es el pasado de esas poblaciones y cuál es el origen de esas poblaciones será absolutamente inútil. Porque este tipo de movimientos de población no pueden ser comprensibles. No pueden ser comprensibles por eso, porque no responden a ese tipo de cuestiones más naturales, sino que simplemente dependen pues, de la ambición de unos, de la necesidad de recursos de otros. El coltán, la producción de coltán tiene que ver con que en Japón se decida que se va a sacar un nuevo modelo de Play Station directamente. Entonces, cuando en Japón Nintendo se sienta ahí y diseña su nuevo plan estratégico para lanzar el nuevo producto, la regla del combo se reproduce sistemáticamente. Afortunadamente, pues ya no vamos enterando de qué es esto, porque ya sale los periódicos, ya sale en los telediarios y lo vemos por mejor. Bueno, ahí hay unas cifras de trazados de una categoría concreta, que son los que menos se conocen, pero que resultan, como se ve en esa gráfica de abajo, que
acaban siendo, o por lo menos en tiempos recientes, son el contingente más importante del mundo, que son los refugiados internos. Los refugiados que van de un país a otro, como tienen que cruzar una frontera, digamos que más o menos están contabilizados de alguna manera. Pero los refugiados internos, ¿no? Entonces fijaros en esa gráfica de ahí, que describe la línea verde, la leyenda la tenéis aquí o aquí abajo, pero bueno, la línea verde son esos extranjeros, dice exactamente, refugiados, que los refugiados en otros países, y las otras dos líneas son, vamos, la naranjita esta, son los refugiados internos y esta es el total. Desde 2005 para acá, el número de movimientos de población dentro de los países ha sido infinitamente más grande. Bueno, en cualquier caso, a mí este mapa me hace gracia por lo que os decía, por los genetistas y la expansión Bantú. Yo cuando veo que se ha publicado un nuevo trabajo sobre la expansión Bantú, pues cruzo los dedos y pienso que los investigadores han tenido en cuenta este tipo de cosas que se están dando y espero que hayan tomado las muestras en poblaciones más estables. Porque si la población se mueve de esta manera y en esas cantidades, estamos hablando de millones y millones de personas, pues probablemente la fineza de esos resultados o la precisión de esos resultados nos lleve a llegar a conclusiones muy poco precisas sobre lo que pasó hace unos 4.000 años. Si vamos ya mucho más para atrás, pues las cosas se complican más. Como veis, hay dos sitios fundamentales donde se dan ese tipo de movimientos. Uno es esa zona de África Central, de los Grandes Lagos. El otro es lo que hemos visto antes en detalle, la zona del Golfo de Guinea y de Sierra Leona y Costa de Marfil, que también son sitios bastante convulsos. Ahora, ¿dónde están los líos de los franceses y de los supuestos terroristas que tienen que ver con los Tuaregs también, que son las poblaciones españolas del desierto? Es por esa zona de la vida, o sea, más o menos estamos por ahí. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds, are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. And people in the street singing songs and a carry inside, mostly say hooray for us. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. You better stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. This battle line's being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their mind, are getting so old.